Vale, podemos afirmar y afirmamos que nadie nos hace sombra, que somos los primeros en superficie y en producción de uno de los reyes de nuestra dieta. Os estoy hablando, por supuesto, del aceite de oliva. Nos acompaña desde el desayuno hasta la cena, desde la tostada de la mañana hasta la ensalada de la noche. No podemos vivir sin él, y nuestro cuerpo tampoco. Y me refiero a nuestro cuerpo por dentro y por fuera. Sí, sí, mirad. Bueno, vamos a contar dónde estamos. Pues nada, estamos en un sitio precioso. Estamos en pleno Sanabria. Sanabria es una comarca... de Zamora. Y vosotros cambiasteis de vida. Un día dejasteis la ciudad y os vinisteis al pueblo. Vinimos al pueblo, estábamos como un poquito aburridos y empezamos a hacer jabón, a hacer pruebas, nos gustó. Y ahora sois unos fenómenos del jabón. Estamos recolectando las flores ya de otoño, que es la caléndula, lo que es el nogal y lo que es la ortiga. Aquí veo unas hermosas ortigas que las va a coger Virgilio sin guante, ¿no? Bueno. Lo mejor es coger así el cogollito de arriba. No me ha pinchado. Muy bien. No me ha pinchado. Yo lo puedo coger sin... ¿Tú sí? ¿Eres capaz? A ver. ¿No te ha pinchado? No. No, no. Mira qué nogal tan hermoso. Nosotros aprovechamos lo que es la misma hoja del nogal, que es muy rica en nogalina, pero luego realmente donde está el secreto del nogal es aquí, en la corteza. ¿Esto? Eso es lo que da la calidad. Digo una cosa, ¿lo habéis probado todo? Lo hemos probado. Está todo testado dermatológicamente. Ahora lo que vamos a hacer es esto que hemos recogido. Esto hay que meterlo en el aceite. Entonces, ese es un aceite virgen extra de primera presión en frío ecológico. Y esto sería el mismo proceso, así hagamos de ortigas, de nogal... Igual, lo vamos cortando y vamos metiendo en el aceite. Así. Existe una tradición muy antigua que dicen que debe estar entre 28 y 40 días. Hay que taparlo bien y ponerlo en un sitio oscuro para que no le dé la luz. Pues ahí tenemos ya lo que vamos a hacer hoy, que es jabón de caléndula. Muy bien, y lo voy removiendo, ¿vale? Como si estuviéramos haciendo un puchero. Igual. Ahora lo que vamos a hacer es lo que se llama la saponificación. Entonces, gracias a la sosa cáustica, que es lo que nosotros vamos a utilizar para que cambie de aceite a jabón. ¿Cuánto echas? Pues ese es cada técnico lleva su... O sea, que no me lo va a decir, que es el secreto. Hoy aproximadamente en unos 5 o 6 minutos estaría perfectamente. A mí solo te quedan 5 o 6 minutos de batidora. Solo. Dentro de esos 6-8 días está suficientemente maduro. Y este jabón que hemos hecho queda así, ¿no? Así, así bonito. Y es bueno para... ¿Qué es buena para? Pues para... ¿Qué no puede decirlo? ¡Que le da la risa! Y el jabón de caléndula es bueno para... Sobre todo para quemaduras. Muy bien, Abby. ¿Este es de...? Este es de arcilla. Ese es un exfoliante para hacernos un peeling y una limpieza corporal. Ese es el Fucus, el mejor alga que hay para celulitis. Este es el champú sólido, el de ortiga para el cabello, nuestra estrella. ¿El nogal? El nogal, vale. Para problemas dérmicos, para dermatitis. Y este igual, para problemas dérmicos, es más suave. ¿Y es de...? Mirra. Este es de aloe, aloe de Almería, maravilla. ¡Ay, qué bueno, eh! ¡Qué buena tierra! Bueno, yo ya tengo jabones, pues para todo. Ahora les voy a dejar porque Virgilio Evi, además de hacer jabones, canta muy bien. Aquí os dejo con ellos. ¿Cómo quieres que te quiero? Cuando a mí me están queriendo.